Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Introibor altare Dei. Iuricam et Deus, et decene causa mea, decente nob santa, abomini nique dolosur a me. Mite lucem tuam, veritatem tuam, ipsam et aduxerum, daduxerum. In montem santum tuum, et in tabernacula tua. Confiteur tibi incidere, Deus, Deus meus, quare tristes es anima me, quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibor altare Dei. Auditorium nostrum in nomine Domini. Confiteur Domini potente Beata Maria, Sempre Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Mi Baptiste. Santos apóstoles, Patro Apolo, Unipo, Santos, Obobis, Tratres, Cuya pecabes, Nemis, Cogitación, Verbo, Opere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ide yo precor, Beata Maria, Sempre Virgine, Beata Michele, Mecangio, Beata Mi Baptiste. Santos apóstoles, Patro Apolo, Omne, Santos, Obobis, Tratres, Sorare, Promea, Dominum, Deum Nostrum. Miseriatri vesti unipotens Deus, et mis peccati vesti peduca vossa vita materna. Dulgentiam, solutionem, remissionem peccatorum nostrum, triva nobis unipotens misericordiam. Deus, tu conversu vivificabis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Domine, exaudere actionem meam. Dominus, vobiscum. Oremus. Puer natus es nobis, et filius datus es nobis, cuius imperium superhumerum eius. Evocabitur nomen eius, magni concilii angelus. Cantate Domino cantico novo, quia mirabilia fecit. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicurerum in principio nunc et semper erat in saecula saeculorum. Amen. Puer natus es nobis, et filius datus es nobis, cuius imperium superhumerum eius. Evocabitur nomen eius, magni concilii angelus. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostrum, qui sedes ad esteram patris miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus dominus, solus altissimus Iesu Christe, cum santo spirito in gloria Dei patris. Amen. Dominus, vobiscum. Oremo. Concere quesumus omnipotens Deus ut nos unigenite tua nova per carne nativitas liberet, quos sub peccati jugo vestuta servitus tenet. Per omnem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivet regnat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Hermanos, en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy.
y en otro lugar yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, hace de los espíritus sus ángeles, de las llamas de fuego sus ministros. En cambio, del Hijo, tu trono, Dios, permanece para siempre. Y cetro de rectitud es tu cetro real. Amaste la justicia y odiaste la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha distinguido entre tus compañeros, ungiéndote con el aceite de júbilo. También tú, Señor, en los comienzos cimentaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces. Se gastarán como la ropa. Los envolverás como un manto. Serán como vestido que se muda. Pero tú eres siempre el mismo. Tus años no se acabarán. Viderum omnes fines terra salutare de nostri, jubilate de omnis terra. Notum feci dominus salutare sum ante conspectu gentium revelavi justitiam suum. Aleluya, aleluya, dies sanctificatus y lux in nobis, venite gentes ad adorate dominum, quia odie descendit lux magna super terram. Aleluya. Dominus vobiscum. Sinixio Santi Evangelii secundum Ioannem. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni deseo de carne, ni deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy la iglesia, la liturgia, primero desearles una muy feliz Navidad a todos, que estén bien, que no se enfermen, y si se enferman, pues ya les tocará. Sí. Ya saben por qué se enferman. Si se enferman de la gripe, se enferman porque tienen dudas de quién vendrá, quién no vendrá. ¿Sí? ¿Me traerán, no me traerán? ¿Cuándo se van a ir? ¿Sí? Ya les dicen, ya acabó de llover, les dicen. Y se alivian de la gripe. De la tos, pues se enferman porque querían decirles algo y no lo dicen. Ahí lo traen. Ya los dos, tres días, ya para el jueves, empieza la tosedera, ¿verdad? Por eso nos enfermamos. No nos enfermamos por el frío, el cambio de clima, ni nada de esas cosas. Nos enfermamos por los demás, porque no nos ponemos de acuerdo, no expresamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es el tiempo en que nos enfermamos, pero pues nos enfermamos por eso. Pues toda la tierra, incluso en este tiempo de invierno, se alegra porque el autor de todo pues se hace uno como nosotros. El que había sido esperado por
miles de años, a quien habían predicho todos los profetas, pues llega a esta manifestación. Como dice en la carta a los Hebreos, en la epístola que acabamos de escuchar, dice: de muchas maneras nos habló Dios en el pasado, pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, por eso nos alegramos. Porque, primero, porque es nuestro Salvador. Cada uno de nosotros tiene que decir: Él es mi Salvador. ¿Sí? ¿De qué? Pues del mal, del mayor de los males, que es el pecado. ¿Sí? Por eso, después de la comunión, bien podemos decir: cuerpo de Cristo, sálvame. Porque Él es nuestro Salvador. Entonces, por eso es, esa es la fuente de la alegría. Entonces, la Iglesia quiere que este día de la Natividad de nuestro Señor, pues simplemente hagamos lo mismo que la Virgen y San José y los pastores. Que lo contemplemos, que de alguna u otra forma, aparte de lo que el comercio ha hecho la Navidad, que muy por encima de eso nosotros, que podamos despertar en nosotros la ternura, el cariño, la respuesta amorosa al Dios que se nos da en Jesucristo, hecho niño, para que lo amemos, ¿sí? Para que nos robe un cariño, ¿sí? Para que podamos estar con Él, para que viéndolo, como lo diremos en el prefacio, para que viendo a Dios visiblemente, ¿verdad? Nos lleve al amor de lo invisible. Esto es lo primero que la Iglesia quiere, que lo contemplemos en los brazos de la Virgen y de San José y que lo adoremos. ¿Sí? Esa es la primera razón de la celebración de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda, pues es simplemente que acojamos su amor, que creamos en su amor. Dice San Juan en la epístola segunda de San Juan, dice: nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. ¿Y qué cariño más sincero o qué afecto más sublime, sencillo y verdadero puede haber de un niño? En ninguna parte. Y Él, haciéndose así uno como nosotros, como niño, eso es lo que nos dice: que creamos en su amor, que confiemos en Él y que lo adoremos. ¿Sí? Para esto se necesita, pues, la sencillez, la humildad, la modestia, la santidad de la Virgen, de San José, de los pastores. Porque de no ser así, pues la Navidad es simplemente un esfuerzo por comprar y conseguir, invitar y divertirse y tomar y comer. Y eso es todo. ¿Sí? Pues a nosotros no nos puede pasar eso. ¿Sí? Entonces, esa es la escena y el misterio que la Iglesia quiere que contemplemos. Dios humanado, hecho carne. Al contemplarlo, nosotros hemos de pensar que qué bueno es para nosotros ser seres humanos. Porque es facilísimo hacernos como Dios, porque Él se ha hecho uno como nosotros. ¿Y cómo lo logramos? Solo por el amor. Si tuviéramos que ser ricos o tener ciertas habilidades o vivir en cierto lugar, posiblemente no todos podríamos llegarlo a conseguir como Salvador. Pero en realidad todos podemos amar. ¿Quién no puede amar a un niño? ¿Sí? Entonces,
A fuerza de contemplarlo, de adorarlo y de repetirnos, este es mi Salvador, poco a poco le vamos mostrando que lo queremos. Eso es por un lado. Por otro, pues el Evangelio nos lo recuerda, diciendo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, que es la triste realidad de la libertad humana, que pueda decidir querer ser Dios pero sin Dios, vivir como si Dios no existiera. ¿Sí? Él vino a los suyos o él vino a su casa y nos dice, si alguno me ama, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Pero la inmensa mayoría, fíjense, este proceso de la salvación, de la redención del ser humano, pues está muy lejos de cumplirse. Y nosotros hemos de ser parte activa en ese proceso. Y parte de ese proceso, y la más importante, es que lo contemplemos, lo adoremos y lo amemos. ¿Sí? Entonces, dice el Evangelio, él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, él es nuestro niño, como dice el introito de la misa. Un hijo se nos ha dado, un niño nos ha nacido. ¿Sí? No es que, ¿verdad?, la liturgia quiera hacernos perder la, o entristecernos o perder la alegría al decirnos que muchos no lo reciben. Es que es la realidad. De todos los seres humanos, de todos los personajes de este planeta, él es el más odiado. ¿Sí? Entonces, en eso consiste el problema de nuestra libertad. Entonces, Dios no se desespera, no se molesta porque no le abramos la puerta o porque muchos no lo inviten a su casa. En Navidad, en la mayoría de los casos, el niño se queda afuera. No lo recibimos. Se queda en el establo, en el corral, en el pesebre de los animales. Pero pues el pesebre siempre está cerca. Cada año, ¿verdad? Con el paso del mismo misterio, con la contemplación del mismo misterio, él volverá a llamar y un día lo dejaremos entrar. Entonces nos daremos cuenta por fin de que nuestra casa es su casa. Y entonces será más Navidad que nunca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Credo in uno Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et visibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Deo unigenitum, et est patrem natam ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum factum consustancialem Patri, per quem omnia facta sum qui propte nos homines et propte nostram salutem descendis de celis, incarnatus est de Spiritus Sanctus Maria Virgine, erom factus est. Crucifixus esse pro nobis, Poncio Pilato, paus sepultus est, resurrexit tertia dies, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esteram Patris, seriterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortus, cuius regnus non erit finis, sed in spiritum sanctum dominum et vivificantem, cui ex Patre filioque procere, cui cum Patre filio simul adorator con glorificator, cui locutus est per prophetes, in unam santam catholicam apostolicam ecclesiam, confitur in baptisma remissionem peccatorum,
respecto resurrectionem mortuorum vitam venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Tui sunt celi et tua est terra, orbem terrarum plenitudinem, eius tu fundaste justitia et judicium, preparastus sedis tue. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sur sum cordam. Gratias sagamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, secum est salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine, Sancte Patre omnipotens aeterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis nostri oculis lux tue claritatis infulsit, dum visibiliter Deum cognoscimus, verum ad visibilum amorem rapiamur. Eririo cum angelis et arcangelis, cum trones et dominationibus. Cumque omni militia celestis exercitus, imnum gloria tue canimus, sine fine et dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Oremus precepti salutaribus moniti, divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur nos dimittibus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. De miseriatri ves omnipotens Deus, et mis peccati ves superduca vos vitam aeternam. Dulgentiam solutionem remissionem peccatorum vestrorum, tribo vobis omnipotens misericordes Domini. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine nostrum dignus, sur intre subtectum meum, satantum dicvavus sanavit or anima mea. Domine nostrum dignus, sur intre subtectum meum, satantum dicvavus sanavit or anima mea. Domine nostrum dignus, sur intre subtectum meum, satantum dicvavus sanavit or anima mea.
Videron omnes fines terrae salutare Dei nostri. Dominus vobiscum. Oremos. Presta quae sumus omnipotens Deus, una tus odi salvator mundi, sic ut divini nobis generationes es autor, ita in mortalitate sit ipse legitus, quita convivit regnant ad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et nos reitus. Ita missa est. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira a propicio del pueblo que te clama. Por la intercesión de la gloriosa Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha, misericordioso benigno, las preces que te dirigimos, por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás. A los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús.